como desde aquí ha querido alfombrar la plaza de nuestro pueblo de Arroyo para brindarte este extraordinario recibimiento de pueblo. Sabemos que lo que está haciendo este pueblo de ninguna manera abona a esa gesta tan extraordinaria que tú has cosechado al convertirte históricamente en la primera arroyana en lograr el premio de Miss Mundo. Una gesta histórica esta que acaba de lograr nuestra queridísima Génesis. Yo quiero que sea nuestro honorable alcalde Eric Pacheco Román, otro destacado joven de nuestro pueblo de Arroyo, el que le brinde la bienvenida a la verdad puertorriqueña que es Génesis primera Miss Mundo de Puerto Rico. ¿Bien? Buenas noches. Génesis, de parte de la Administración Municipal de Arroyo y todos los arroyanos, queremos desearte mucha felicidad y mucho éxito en esta nueva encomienda que te ha dado nuestro papito Dios. Le servirá de inspiración a muchos jóvenes, a muchos arroyanos y muchos puertorriqueños por este gran logro que has llegado. Te damos la más cordial bienvenida y desearte el mayor éxito en tu vida, que logres alcanzar todas tus metas. Es el interés de todos los arroyanos, ¿verdad que sí? Que lo queremos de esta manera. De esta manera desearte que el Señor de tu vida te bendiga y que te ilumine tu camino siempre. Hacia adelante. Y gracias por poner a nuestro pueblo en alto y hacerlo internacional, no es solamente internacional. Muchas gracias, Génesis. Ave María, qué honor. Génesis, esta noche tú revives esa emoción que el miércoles todos y cada uno pegados ahí a la televisión tenía todas las bendiciones, tenía todas las buenas vibras de este pueblo de Arroyo, yo sé que de Puerto Rico. Y tú de alguna manera inspiraba esa seguridad, esa tranquilidad en el corazón de todos y cada uno de nosotros, porque nosotros sabíamos que sí, que ese triunfo era tuyo. Y papito Dios te bendijo y te otorgó ese triunfo para todos los puertorriqueños y sobre todo para todos los arroyanos. Bien. Yo quiero traer por aquí una bonita proclama que ha levantado nuestro pueblo de Arroyo. Una bonita proclama por aquí, ya la tenemos en su mano para que sea nuestro honorable alcalde, el que tenga bien leer para ti, Génesis, esta bonita proclama. Y dice así: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Gobierno Municipal, Arroyo, Puerto Rico. Proclama: para reconocer como ciudadana distinguida del pueblo de Arroyo a Miss Mundo de Puerto Rico 2014, Génesis Dávila Pérez. Por cuanto los pueblos se engrandecen con los logros de su gente. Por cuanto los certámenes de belleza son plataforma idónea para el desarrollo del liderato de nuestra juventud puertorriqueña y promueven nuestra unidad como pueblo. Por cuanto el pueblo de Arroyo siempre se ha distinguido por poseer ciudadanos que enaltecen los colores de su bandera y enorgullecen a su gente por sus ejecutorias en muchas disciplinas. Por cuanto los logros de cada uno de nuestros ciudadanos los compartimos y celebramos como nuestros. Por cuanto la joven Génesis Dávila Pérez nos enorgullece al haber obtenido la corona de Miss Mundo de Puerto Rico, haciendo una representación digna de la juventud arroyana y poniendo los colores de nuestra bandera en alto. Por tanto, yo, Eric Pacheco Román, alcalde del municipio de Arroyo, declaro como ciudadana distinguida del pueblo de Arroyo a Génesis Dávila Pérez y exhorto a reconocer su logro como Miss Mundo de Puerto Rico y apoyarla en cualquier actividad o iniciativa que promueva el enaltecimiento de nuestros valores de pueblo. Proclama que pido en cumplimiento a la ley en vigor en Arroyo, Puerto Rico, hoy día 21 de agosto del 2014, y ordeno al secretario municipal a que estampe en este el sello oficial de la ciudad, debiendo formar parte de esta de los archivos de la Casa Alcaldía. Muchas felicidades, Génesis. Feliz de estar de regreso al pueblo, que veo crecer. Prácticamente estuve aquí desde los 5 años, mis comienzos fueron en el barrio Palma, en la escuela elemental Cayetano Sánchez, y de ahí, aunque siempre viajé al exterior para Puerto Rico, siempre regresé y siempre consideraba el pueblo de Arroyo como mi casa. A través de los años, pues no, debido a mi profesión, he tenido que estar fuera y entre el país, pero repito, siempre que vengo a este pueblo, aunque chiquito pero grande en corazón, esta es mi casa. Y aprovecho esta oportunidad para darle gracias a mi familia y a cada uno de los que han estado envueltos en mi desarrollo durante mi mundo Puerto Rico.
Jesús Cancel, que es una persona para mí maravillosa, súper especial, y que definitivamente sin él, este logro para mí no hubiese sido posible. Siempre hubo un sí de su parte, sin ningún gusto personal, y eso es algo que voy a agradecer de todo corazón por el resto de mi vida. A tenerme mucha paciencia, a mi señora madre, a mi abuela Luisa Curé, que dentro de todo, todo lo que hacemos siempre lo hacemos para nuestra familia, para que se sientan orgullosos y orgullosas de la persona que puede llegar a ser algún día. Y le dedico también este triunfo al pueblo de Arroyo y a cada uno de los que estuvieron sintonizados. Me pidieron por allí, Génesis, porque todo el mundo estaba pegadito. Me pidieron por allí que te hiciera nuevamente aquella pregunta que llevó a todo el mundo así y que de alguna manera sirvió de la seguridad para tu triunfo. Si tuvieras que escoger entre ser famosa y ser feliz, ¿qué escogías y por qué? Bueno, repito, como en la noche del miércoles, yo prefiero ser feliz. Pienso que la esencia de ser feliz contigo como persona proviene a que puedas abrir y emprender nuevos caminos y lograr tus sueños. Ser feliz contigo mismo es algo que todos tenemos que tener en cuenta. La esencia, nosotros como seres humanos, es lo que podemos transmitir para los demás. Gracias. ¿Hay alguna duda porque eres la mujer más bella y casi inteligente del mundo? No hay duda. Pero yo digo que tiene las dos cosas. Ella es famosa y feliz porque sin duda alguna va a ser la mujer feliz más famosa del mundo. ¿Verdad que sí? ¡El mundo de Puerto Rico! ¡Qué bonito, qué bonito! Pues de verdad que extraordinario, extraordinario este logro que tú has traído para nuestro pueblo de Puerto Rico. Y ahí los fuegos artificiales. También la tiene de esta alegría, adornando el cielo los fuegos artificiales. Esta alegría en el aire es la alegría que sube hacia lo alto al pueblo de Arroyo. No le ha importado a alguien venir esta noche compartir esta alegría. Mi mundo de Puerto Rico es de Arroyo, ¿verdad que sí? Alegría de este pueblo de Arroyo, de este triunfo tan extraordinario. Alegría aquí en la plaza, en el cielo, la lluvia, todo de alguna manera se ha gustado a esta bienvenida extraordinaria, a esta arrollada distinguida que es Jerez Italia. Bonito el espectáculo que estamos utilizando, espectáculo único de fuegos artificiales para